No solamente crece el escenario mayor, Ernesto Montiel, sino que también nuestras peñas y nuestras bailantas, que realmente han sido multitudinarias y que, bueno, vamos a tener que trabajar para contener a quizás mucha más gente en las ediciones anteriores. No quiero dejar pasar el agradecimiento a la comisión del festival, a todas las instituciones que colaboran para que esto sea posible, a todos los que trabajan o los empleados municipales que dedican también muchos meses de trabajo en la ciudad para que se vea linda, para que esté bella y para que pueda contener a todos los turistas que nos visitan. Muchísimas gracias también a los empleados y a los empleados del camping, obviamente, que seguramente muchos de ustedes están alojados en nuestro camping municipal. Felicidades, gracias por estar, gracias a la juventud que nos ha acompañado, a las peñas, a las bailantas, a la cantidad de bailarines jóvenes, a los jóvenes músicos. Es fundamental el apoyo, el crecimiento, que tengamos este semillero de jóvenes arriba del escenario Ernesto Montiel, es muy, pero muy grato. Así que simplemente quería agradecerles la presencia de todos ustedes, de las autoridades provinciales, nacionales que nos han acompañado en todos estos días. Y bueno, ojalá Dios quiera que la edición número 48 nos encuentre del mismo modo, unidos, fortalecidos, con salud, que es lo que aprendimos a valorar en este último tiempo. Felicidades para todos, un abrazo cálido y nos vemos en febrero del año que viene, porque en febrero federal es Chamamé. Muchas gracias. Gracias, Gerardo.